Buenas noches, gracias por acompañarnos un lunes más en una edición de Nutrivisión. Beatriz Jiménez y José Navarro vamos a acompañar durante estos 60 minutos de mucha información. Muy buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato vamos con nuestros titulares. Estas son las informaciones que les presentamos en esta edición. La oficina del PAN y Los Santos estrena unidad móvil. Los servicios de prevención llegarán hasta los lugares e instituciones más alejadas. Con el fin de evaluar la cantidad de carbono que producen los cafetales, el programa Namacafé realiza investigaciones junto al ICAFE en nuestra región. En nuestra entrevista de fondo, conversaremos con el ministro de Seguridad, Gustavo Mata, acerca de las situaciones que preocupan a los vecinos de nuestra región. 5 obras literarias de autores acosteños fueron presentados este fin de semana. ¿De cuáles se trata? Aquí le contamos. El detalle de estas y otras informaciones a continuación. Gracias por informarse con Notivisión. Iniciamos de inmediato con las noticias de más de 20 años de luchas y diferentes gestiones vivieron los vecinos de San Carlos de Tarazú, esto para poder obtener el servicio de recolección de basura, el cual inició la semana anterior. Como promesa de campaña de la actual alcaldesa de Tarazú era llevar la recolección de basura al distrito de San Carlos, donde por más de 20 años los vecinos lucharon para ser tomados en cuenta por este servicio. Gracias a diferentes gestiones y estudios de la administración tributaria de esta municipalidad y la anuencia de los vecinos, fue posible que la semana anterior llegara este servicio hasta la comunidad. Sobre todo, recordemos que esto venía ya un proyecto de hace muchos años, que esta comunidad lo estaba solicitando. Acá en la municipalidad, ahora la nueva administradora tributaria, Teresita Blanco, estuvo un poquito detrás de eso, lo mismo que la comisión de... Aquí hay una comisión para todo lo que es residuos. Entonces, gracias a Dios, esta vez se lograron visitar rutas, hacer todas las rutas, se hizo ahí también como un convenio ahí para que la gente, porque hay algunos sectores en el que el camión no puede ingresar por el tipo de camino. Son cerca de 1,000 personas las beneficiadas con este proyecto, que por el momento es un plan piloto, pero que debido a los resultados obtenidos estas primeras semanas, es muy probable su continuidad. Son varias rutas. Por el momento, vamos a ver. Tenemos que está la ruta de Matecaña, la entrada a San Martín, la entrada a Nápoles, entrada a La Esperanza, entrada al Chiral, la entrada a Los Valverde, Los Rivera, San Francisco, Barrio Las Marías, Barrio Los Cruz, Barrio San Cristóbal, el barrio sector Plaza San Carlos Centro, Barrio Nuevo, Camino Honorio Garro, Barrio Los Porras y Centro Quebrada Seca hasta el frente de la escuela. Esos son los lugares, que las rutas que está teniendo el camión en este momento. En detalle, el proyecto del servicio indispensable, necesario por un montón de cosas. Porque nosotros como habitantes de la comunidad ya estábamos haciendo un mal uso del desecho, la gran mayoría lo depositaba en lugares que no eran los más convenientes, y eso generaba, aparte de una mala imagen, también una contaminación del ambiente, tanto de riachuelos, quebradas y por último terminaba en río y el mar. A partir de este momento los vecinos de este distrito comenzarán a contribuir con el pago de este servicio, por lo cual las autoridades hacen un llamado para que sean puntuales y responsables con este pago, ya que si no es financiado por los beneficiados, el proyecto no puede continuar. Se está haciendo incluso un censo para ver lo que es el cobro también, pero sí pedirles a todos que sean conscientes y que no vayan a, ya que mi vecino paga y tal vez donde yo vivo no, entonces yo voy a venir y voy a tirar la basura ahí al vecino, ¿verdad? Eso es un tema de conciencia, no solo en San Carlos, sino que en todo el cantón, ¿verdad? Donde se brinda el servicio. Sin cacao no hay chocolate, muy bonito, mucha alegría el día que se anunció el servicio, ya era una realidad. Pero si no hay dinero, si no hay pago del servicio, el proyecto se caerá. O sea, ningún proyecto puede sostenerse sin una tarifa que recompense, que compense los gastos. En esa medida ya hemos estado trabajando fuerte, cada reunión que aparece en la comunidad mandamos el mensaje y decimos de que entre todos los usuarios y no usuarios debemos de sostener el servicio. La intención de este proyecto es que en los próximos meses se pueda abarcar todo el distrito, ya que queda por fuera la comunidad de San Jerónimo, así como la recolección de material reciclable.
El pasado viernes 24 de febrero se realizó la inauguración de la unidad móvil del PAN y Los Santos, que permitirá visitar varias comunidades de toda la región. El PAN y Los Santos cuenta desde este viernes 24 de febrero con una nueva unidad móvil. Se trata de una buseta Toyota modelo 2017, con la cual pretenden visitar varias comunidades de toda la región de Los Santos. El objetivo primordial del PANI es poder llegar a comunidades más alejadas, para así brindar diferentes capacitaciones y talleres a los niños que se encuentren en escuelas o diferentes instituciones. Sí, los programas y talleres van a ser dirigidos a lo que es población menor de edad, inclusive padres de familia. Son visitas de acompañamiento que van dirigidas siempre desde el eje atencional, o sea, son muy diferentes tal vez a las que hacen las compañeras desde la parte de atención. Es como llevar información a los padres de familia o a los cuidadores sobre diferentes temas que se manejan dentro del hogar para ayudarles desde la parte igual educativa y preventiva. Además, se atenderán a aquellos menores de edad que por una u otra razón no se encuentran en ninguna institución educativa. Pero una de las novedades es que también se realizarán visitas familiares educativas, que lo que buscan es precisamente brindarle información a familias sobre los derechos de los niños. Son visitas de acompañamiento que van dirigidas siempre desde el eje atencional, o sea, son muy diferentes tal vez a las que hacen las compañeras desde la parte de atención. Es como llevar información a los padres de familia o a los cuidadores sobre diferentes temas que se manejan dentro del hogar, para ayudarles desde la parte igual educativa y preventiva. Algunas de las comunidades que ya visitaron gracias a esa nueva buseta fueron Santa Juana, Naranjillo, Mata de Caña, La Cima, San Gerardo, El Jardín, Carrizal, Santa Cruz, San Antonio, San Andrés, San Cristóbal Norte y Sur, El Empalme y La Lucha. Actualmente en Costa Rica existen 5 unidades móviles que atienden diferentes regiones del país y ahora una de ellas es nuestra zona de Los Santos. Durante esta inauguración estuvieron presentes estudiantes de la Escuela León Cortés Castro, las municipalidades de Tarrazú y León Cortés, representantes de la Iglesia Católica, juzgado, así como el Ministerio de Salud. Haciendo referencia a la educación que busca brindar el PANI, doña Ana Teresa nos recordó esta frase de Pitágoras que dice: educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres. La Municipalidad de Acosta, conjuntamente con las asociaciones de desarrollo de este cantón, ponen en marcha el plan comunitario que busca realizar proyectos de asfaltado en sus comunidades. Gracias al incentivo del 2% al impuesto del cemento que se le otorga a las asociaciones de desarrollo por parte de la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad y la colaboración de la Municipalidad de Acosta, surge un plan comunitario, el cual pretende realizar asfaltado en las diferentes comunidades del cantón. Bueno, esto es parte de los proyectos que estamos haciendo en alianzas con comunidades, con barrios, asociaciones de desarrollo, ¿verdad? Donde nos juntamos, ¿verdad? El gobierno local y la comunidad y hacemos aportes conjuntos. Para la implementación de este plan, las asociaciones se encargan de comprar la mezcla asfáltica y la municipalidad, en este caso la de Acosta, de aplicarla en el lugar establecido. Vamos a estar hablando que en este tipo de proyectos las comunidades han venido aportando entre un 15 y un 20% el valor del proyecto, porque esto lo valoramos teniendo en cuenta que la municipalidad aporta la maquinaria, ahora maquinaria, todo el recurso humano, material, ¿verdad? La colocación, y las comunidades ayudan también con aporte de la mezcla asfáltica, ¿verdad? Pero son proyectos que andan entre unos 5 millones y medio, entre 7 millones, dependiendo, ¿verdad? La longitud del proyecto. Y estamos haciéndolo básicamente como en barrios, ¿verdad? Que es donde la gente ha tenido esta necesidad históricamente. En el sector del barrio La Vereda se colocaron 100 metros de asfalto, con 5 metros de ancho y 4 centímetros de espesor. Como presidente de la nación estoy muy contento, toda la gente, ¿verdad? Incluso la nación que usted bien conoce, ¿verdad? Lo que se lucha aquí, y al fin y al cabo se logró poder hacer esos 100 metros y así comenzamos, tenemos la fe de hacer 100 metros este año y 100 metros el año que viene. También gracias a esta iniciativa, pero en esta ocasión por medio de la Asociación de Desarrollo de Turrujal, se pudo ejecutar el proyecto de la carpeta asfáltica en el camino público ubicado a 50 metros al oeste del puente de esta comunidad. Este proyecto contó con 70 metros de longitud. Según el alcalde de Acosta, Norman Hidalgo, todas estas mejoras se realizan con el fin de mejorar aquellas calles que se encuentran principalmente en pequeñas comunidades de este cantón
y así brindar mejores condiciones de tránsito. Este es un trabajo muy duro y aquí estos 75 o 100 metros que se ha hecho, tenemos 14 años de andar viendo a ver cómo se hacía. Y ahora vamos a hacer y vamos a tratar de hacer unos 50 metros más la asociación también en conjunto con la municipalidad. Actualmente la Municipalidad de Acosta realiza ampliación y mantenimiento en el sector de Matemonte, San Luis. $80 millones de colones son invertidos en la construcción del puente que comunica a Los Ángeles de León Cortés con Los Ángeles de Frailes de Desamparados. Este monto es aportado por ambas municipalidades. La Municipalidad de Desamparados y la de León Cortés se encuentran trabajando de manera conjunta en la construcción del puente en Los Ángeles, comunidad que pertenece la mitad a Desamparados y la otra mitad a León Cortés. Para esta intervención fue necesaria la firma de un convenio bilateral entre ambas municipalidades, que se firmó de una manera ágil y sin ningún inconveniente. Bueno, de principio, tanto don Denis como este servidor, que tenemos una gran relación y una gran unión, nos dimos la tarea de poder hacer un convenio en tiempo récord, que fue la primera sesión que hicimos. Asignamos los recursos a ambas municipalidades para poder hacer el proyecto en primera instancia en dos partes, un 50% cada una. No obstante, después tuvimos que, cuando quitamos la losa del puente, vimos que había que sustituirla y eso lo aportó la Municipalidad de Desamparados también para mejorar la condición de la calzada. Y este puente lo tenemos terminado en menos de 15 días, Dios primero. Se firmó un convenio bilateral entre municipalidades y principalmente por la cercanía que hay entre alcaldes, que somos muy grandes amigos, y hemos logrado restaurar el puente, quitarle el peso, volverlo a levantar. Estamos a punto de terminar con ese puente. La inversión es cercana a los 80 millones de colones. En primera instancia era de 56 millones. Sin embargo, conforme avanzó el proyecto, surgieron otras necesidades que aumentaron el costo de la obra. Sí, por supuesto, en principio fueron 50 millones, 25 millones, 27, 20, 56 millones, en donde aportamos cada uno 28 millones de colones, posteriormente asignamos 19 millones y León Cortés asignó una partida adicional para los accesos de 1 millón de colones. Ese fue el monto total, lo que estamos hablando de que prácticamente es un puente que viene cercano a los 80 millones de colones. La inversión, a pesar de que Desamparados ha sido demasiado benévolo con nosotros, se anda por un promedio de 50 millones de colones. Este puente es de suma importancia para los vecinos, ya que por el lugar trasladan la cosecha de café y desde febrero del 2016 el puente colapsó cuando un carro con recolectores de café en el cajón pasó falseando la estructura. Entonces aquí pasaban carros pesados y incluso está un bajón, dicen que pasó, yo no lo vi. Ya, y debido a eso el puente se fue falseando y ya cuando pasó esa gente que venía con piones, fue cuando se reventó el cable. Y ahí estábamos pasando, pero ya en eso como seguían pasando motos y todo, entonces ya dieron la versión que iban a cerrarlo por completo. Para nosotros es muy útil, porque lo estábamos ocupando mucho, ya más de un año estar sin puente. ¿Es indispensable? ¿Usted lo utiliza mucho? Claro que sí, todo el mundo. Pues. Por aquí es San Andrés, toda la gente, San Andrés, Rostrojales, Ojo de Agua, todo el mundo pasa por aquí. La comunidad agradece a las municipalidades por la rápida acción y esperan realizar una bonita actividad el día de su inauguración. Y al volver de la pausa, con el fin de evaluar la cantidad de carbono que producen los cafetales, el programa Namacafé realiza investigaciones junto al ICAFE en nuestra región. Gracias por su compañía. Momento del especialista a su alcance con nuestra compañera Beatriz Jiménez. Así es, Josué. Y es que cuando nos duele alguna parte de nuestro cuerpo, normalmente nos tomamos algún analgésico sin ser recetado por un médico o farmacéutico. Pero ¿qué cuidados debemos tener a la hora de ingerir estos medicamentos? En la siguiente nota se lo contamos. El especialista a su alcance. Buenas noches, mi nombre es Bernardita Rojas.
Soy farmacéutica, vivo acá en San Marcos de Terrazú. El tema que vamos a tratar esta noche es sobre analgésicos. ¿Qué son los analgésicos? Analgésicos son un grupo de medicamentos que se usan para tratar el dolor. Recordemos que el dolor es esa sensación y experiencia desagradable que sentimos cuando ocurre una lesión, ya sea actual o en potencia, que nos hace sentir esa sensación desagradable. ¿Qué tipos existen? Los analgésicos que existen en este momento se clasifican, digámoslo así, como en tres grandes grupos, que son AINES. Se llaman AINES porque son, el grupo está compuesto por antiinflamatorios no esteroideos, de ahí AINES. Están incluidos dentro de este grupo acetaminofén, aspirina, el ibuprofeno, indometacina, sulindaco, meloxicam, que son medicamentos tal vez un poco más conocidos por la población, que se usan para tratar, por ejemplo, dolores leves. Luego existen un grupo más avanzado que se llama opioides, que se usan como para dolores moderados, de dolores moderados a severos. Luego existen otro tipo de medicamentos que se llaman adyuvantes, que a pesar de que no son analgésicos, propiamente dicho, son complementarios a los analgésicos y se usan como analgésicos porque tratan, digámoslo así, de disminuir un poco los efectos secundarios de los otros analgésicos y ayudan muchísimo, muchísimo como coadyuvantes a tratar el dolor también. ¿Existen analgésicos que se puedan tomar sin receta médica? En Costa Rica existe un decreto del Ministerio de Salud, que es el decreto número 35595S, que se llama Declara de Medicamentos de Venta Libre al Consumidor. En esta declaratoria, o sea, en este decreto, se especifica ahí una lista de medicamentos que no solamente son antiinflamatorios y analgésicos, ¿verdad? Están todo tipo de medicamentos antifúngicos, de todo tipo de medicamentos, pero como estamos hablando en este momento de analgésicos, sí existe un grupo que son de venta libre que se venden en cualquier comercio y se adquieren libremente en el comercio. ¿Qué aspectos hay que tomar en cuenta a la hora de escoger un analgésico? Siempre se debe escoger la concentración de un medicamento dependiendo del paciente, de su idiosincrasia propia, de qué tipo de dolor tiene en ese momento, y así es como normalmente se escoge un medicamento. Ahora, existe también lo que se llama la escalera analgésica, que en el año 1986 la Organización Mundial de la Salud unificó criterios para tratar el dolor. Eso significa, por ejemplo, que en un escalón primero, o sea, cuando está el dolor, es un dolor muy leve, se usan cierto tipo de medicamentos, los AINES que comentaba al principio, junto puede ser usar o no, junto con un coadyuvante. Luego, si el dolor persiste, estando en ese primer escalón, vamos a pasar a un siguiente escalón, donde vamos a usar los opioides. ¿Qué personas deben tener cuidado a la hora de ingerir ese tipo de medicamentos? Poblaciones especiales, como decía usted, sí existen, que son niños en los que hay que tener mucho cuidado, en embarazadas y en los ancianos. Tomar en cuenta los efectos secundarios que tenga esa persona, la idiosincrasia propia de él, el que esté polimedicado, por ejemplo, en los ancianos, ellos normalmente tienen un grupo muy grande de medicamentos con el que se están tratando. Entonces, esto hace que se deba tener un cuidado muy grande. Recuerde, nosotros justamente estamos al servicio del paciente para ayudarnos entre todos. En equipo generalmente se solucionan mejor los problemas para el bienestar siempre del paciente. El especialista a su alcance. Importante tomar en cuenta estos consejos. Continuamos con más noticias. Una nueva aplicación permitirá que sus usuarios aprendan cómo solicitar el bono de vivienda de celular o tablet. En la siguiente nota se lo presentamos.
Mi Bono Online. Este es el nombre de la aplicación que a partir de marzo usted podrá descargar si desea realizar una simulación sobre cómo acceder al bono de vivienda. Esta aplicación fue diseñada para teléfonos celulares con sistema operativo Android y también está disponible para iPhone. Para usarla y acceder al bono, lo único que debe hacer es llenar un formulario en el cual se debe indicar la totalidad de los ingresos económicos, cantidad de integrantes del núcleo familiar y si poseen terrenos propios, además de algunos otros datos solicitados. En Mi Bono en línea también se indica cuál identidad es la más cercana para realizar su trámite, en caso que sea candidato a su aprobación. Además, los usuarios podrán dar seguimiento a su caso utilizando el número de cédula y hacer denuncias ante cualquier irregularidad en el proceso. De esta manera, los usuarios podrán tener un mejor panorama sobre las posibilidades de obtener un bono de vivienda sin la necesidad de acudir a una entidad. Además, con esto se pretende eliminar la participación de los intermediarios que normalmente fungen ante las familias como facilitadores de información del bono de vivienda y disminuir los procedimientos incorrectos o incompletos por parte de los potenciales beneficiarios. Esto como resultado de su desconocimiento del trámite. Para usar esta aplicación, usted no necesitará conexión a Internet, lo que garantiza que cualquier persona y desde cualquier punto del país pueda utilizarla. He calificado este acto de verdadera trascendencia nacional. Esta es la primera vez que las y los costarricenses lograrán, por medio de un dispositivo que está disponible para cualquier persona que tenga acceso a un teléfono inteligente, la posibilidad de tramitar sus propias solicitudes de vivienda y darle seguimiento a estas solicitudes de manera que no le quieran de intermediarios, algunas veces sinvergüenzas que explotan a la gente más necesitada de este país, cosa que me alegra sobremanera. Y felicito a la señora viceministra de Vivienda y Asentamientos Humanos y a los equipos de la OEA, de la Universidad de Costa Rica y de la propia sociedad civil que han hecho posible este logro extraordinario, que me parece le cambia la vida y le cambiará la vida además a decenas de miles de costarricenses, especialmente las personas que tienen mayores necesidades. Con el fin de evaluar la cantidad de emisiones de carbono que producen los cafetales, el programa NACA Café realiza investigaciones junto con el ICAFE en nuestra región. En el país se ha implementado un mecanismo internacionalmente aceptado por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, conocido por sus siglas en inglés como NAMA, que significa Acciones de Mitigación Nacionalmente Apropiadas. Bueno, el NAMA Café es un proyecto que está relacionado con acciones para mitigar lo que es el calentamiento global. El NAMACAFE lo que quiere decir es acciones de mitigación nacionalmente apropiadas. Él es un proyecto piloto que se está implementando en nuestro país. Lo que es el café es el primer cultivo donde se ha implementado un NAMA. Entonces en el país somos pioneros en este desarrollo. Es por esta convención que se ha querido medir cuánto gas de efecto invernadero produce la actividad agrícola del país. En el caso de nuestra región, el fuerte es la actividad cafetalera, así que fue escogida para medir la emisión de carbono de esta actividad en un cafetal como muestra. Bueno, el proyecto principalmente consiste en determinar que la huella de carbono que está dejando el cultivo de café. Del total de fertilizante nitrogenado que se aplica al suelo, el 50% se pierde y no es aprovechado por las plantas. El restante 50% que se pierde es principalmente por lavado o se pierde en forma de gas. En forma de gas está el proceso llamado de nitrificación, en el cual se libera un gas muy poderoso con un poderoso efecto de calentamiento global, que es el óxido nitroso. Se ha considerado que el óxido nitroso puede ser 300 veces más contaminante que el dióxido de carbono. La finca escogida es la del Centro Agrícola Cantonal de Tarrazú, ya que se encuentra a una altura y con una pendiente promedio, así como por ser responsables con el proceso, ya que no pueden aplicar ningún otro fertilizante fuera de los de la investigación.
Okay. La parcela está ubicada en la finca del Centro Agrícola Cantonal de Tarrazú, ubicada en San Marcos de Tarrazú. Estamos a una altura aproximada a los 1.650 metros sobre el nivel del mar, en una parcela de una siembra de catuaí, aproximadamente de 30 años, a una densidad de 5.847 plantas por hectárea, con una leve pendiente. Se escoge esta parcela en esta finca ya que las condiciones que nos brinda el centro agrícola son las mejores y en sí la finca es muy representativa de la zona. El proceso es sumamente cuidadoso y se realiza intensamente durante una semana después del día de la fertilización, posteriormente un día por semana, después cada 15 días y por último una vez al mes. Y luego se realiza otra fertilización e inicia nuevamente el proceso. Las evaluaciones iniciaron en el mes anterior, en el mes de junio, con la segunda fertilización. Lo que se realiza es medición primeramente mediante muestreo de suelos de la cantidad de nitritos y nitratos presentes en el suelo y también la humedad. Seguidamente se toman las muestras de gases, las cuales se realizan tanto en la banda de fertilización como en el centro de la calle. Se toma con una jeringa de 20 mililitros. Las muestras recolectadas en esta investigación son enviadas al INTA, que pertenece al MAC, para que sean procesadas y poder tomar decisiones. Además del MAC y el ICAFE, también el Instituto Meteorológico Nacional, el MINAE, la Dirección del Cambio Climático, el sector agroalimentario, la Fundecooperación, el FITACORI, el Fondo Multilateral de Inversiones se encuentran inmersos en este proyecto y es financiado por la cooperación alemana. La investigación es financiada por la cooperación alemana. Esta empezó a mediados del año pasado, en 2016, y se pretende extender por lo menos a partir de unos cinco años, donde ya se tengan resultados más concretos sobre cuánto nitrógeno se está liberando del suelo en forma de gas y se puedan ir brindando poco a poco las recomendaciones a los productores. Paralelamente a Tarrazú, en Naranjo también se realiza esta misma investigación, y se pretende cuantificar las emisiones ocasionadas por el sector cafetalero para así tomar acciones de mitigación. Y cuando regresemos, en nuestra entrevista de fondo, conversaremos con el ministro de Seguridad, Gustavo Mata, acerca de las situaciones que preocupan a los vecinos de nuestra región. Gracias por continuar con Notivisión. Altos jerarcas del Ministerio de Seguridad Pública, incluido el ministro Gustavo Mata, visitaron Tarrazú. Esto con el objetivo de conversar con las municipalidades sobre las condiciones de cada cantón. En una reunión que se llevó a cabo en la municipalidad de Tarrazú y donde además estuvieron presentes los alcaldes Denis Mora y Leonardo Chacón de León Cortés y Dota respectivamente y la alcaldesa Patricia Bolaños de Quepos, se presentaron las inquietudes al ministro de Seguridad, Gustavo Mata, quien estaba acompañado por el director regional, Enrique Arguedas, y el subdirector nacional, Nils Chin. Los alcaldes solicitaron mayor cantidad de oficiales para cada delegación, así como el incremento de operativos antidrogas en cada cantón. El ministro acordó reubicar al menos 2 policías más en cada una de las delegaciones de la región, darle trámite al traspaso del terreno de la delegación de Dota, e iniciar la próxima semana la remodelación de la Guardia Rural de San Pablo de León Cortés, así como al menos 2 operativos por mes. Cada una de estas delegaciones ha aportado 2 funcionarios, o sea, en total son 6 funcionarios que posiblemente salieron de aquí. Yo no creo no quisiera que se malinterprete, que van a haber 40 policías que se van a asignar nuevos a Los Santos, ¿verdad? Sería como que hubiese una bonanza de policías para poder hacer eso. Yo le voy a hacer una propuesta operativa al señor ministro para ver si él está de acuerdo, bueno, y a mis jefaturas para conocer si están de acuerdo en que se maneje de esa forma, ¿verdad? Y no como personal radicado constantemente aquí, sino que me permita que haya un poco más de flexibilidad con ese recurso justamente para atender las necesidades que señalaban los señores alcaldes. La municipalidad de Tarrazú
Junto con Copesantos, instalaron en 7 puntos distintos de San Marcos cámaras de vigilancia, las cuales pretenden sean monitoreadas por la delegación de Tarrazú. Personal policial frente a una pantalla realizando el monitoreo en tiempo real, ¿verdad? Y pues advirtiendo al personal de seguridad ¿cuál es el sitio o el lugar donde pueda haber alguna necesidad de trasladar personal policial. La visita del ministro fue gestionada por la diputada Rocibel Ramos, quien además invitó a los 3 alcaldes vecinos, reiterando la importancia del trabajo conjunto. Yo creo que esta venida del señor ministro de Seguridad, don Gustavo Mata, ha significado temas importantes de infraestructura, los operativos que ha prometido cada 2 meses, el compromiso también del señor director regional de la seguridad, de ver pues, que el ministro nos volvió a ver con ojos bonitos. El ministro aseguró que vendrán un mes para verificar si los compromisos adquiridos se han cumplido. Hola, muy buenas noches. Gracias por continuar en compañía de Notivisión. Aprovechando la visita del señor ministro de Seguridad, Gustavo Mata, a la municipalidad de Tarrazú, pues aprovechamos para tener nuestra entrevista de fondo y abarcar distintos temas con él. Buenas noches, don Gustavo. Gracias, muy buenas noches a usted, los televidentes. Don Gustavo, recientemente, pues la República Popular de China donó 1.500 millones de colones al país. ¿En qué se van a invertir estos fondos y si nuestra región se va a ver pues beneficiada con esto? Sí, bueno, gracias por esa pregunta. Bueno, efectivamente son aproximadamente 5 millones de dólares que vendrían a ayudar de forma importante al país. La inversión ahorita pues estamos viendo cuáles son los requerimientos más importantes que se tienen para que se nos ayuden. Estamos hablando de embarcaciones, estamos hablando de armas de fuego, estamos hablando de chalecos, estaríamos hablando de equipo de radio, estaríamos hablando también de un sistema de cámaras. Bueno, la verdad es que tenemos planificados ciertas petitorias que vendrían a contribuir de manera importante a la seguridad de este país. Como se me indicó por parte del almirante chino que nos visitó, sería la primera entrega de una gran oportunidad que existe de otras entregas de dinero. Entonces, en ese sentido, me siento muy complacido de que Costa Rica haya sido escogido por la República Popular de China para darle estas donaciones, las cuales están cayendo en un momento muy oportuno, por la lucha que tenemos frontal contra el crimen organizado, por la lucha que tenemos frontal contra la delincuencia común que se está generando aquí en Costa Rica, y este tipo de aporte llega a contribuir en lo que es la seguridad ciudadana. Don Gustavo, importante, bueno, las delegaciones policiales, yo creo que en nuestra región y alrededor del país, la mayoría están un poco deterioradas. Se va a trabajar, el ministerio está trabajando en este tema para mejorar pues, las delegaciones. Un poco no, déjeme decirle que de 700 y resto de delegaciones que tenemos en el país, el 70% de estas delegaciones están en pésimo o en regular estado. Esto indica que se ha invertido muy poco a través de los años en lo que es la infraestructura, en el Ministerio de Seguridad Pública. En 2 años que tengo en el poder o en al frente de la cartera del Ministerio de Seguridad Pública, pues he venido hablando de eso. Y el año pasado les hablé a los señores diputados de la necesidad de que se nos diera más presupuesto con el fin de construir más delegaciones y arreglar algunas que están en pésimo estado. Bueno, se ha dado todo un gran debate en la Asamblea Legislativa para la aprobación del impuesto a sociedades anónimas, que vendría a ayudar de forma importante a la estructuración del Ministerio de Seguridad Pública. Y hablo de ayudar porque gran parte de ese dinero vendría a corroborar o vendría a ayudar en la nueva visión que queremos de la seguridad, pero comenzando, eso sí, por arreglar nuestras casas, que serían las delegaciones en todo el país. Don Gustavo, hay un tema que yo sé que a todas las personas que nos están viendo los preocupa bastante, y en el caso de Acosta particularmente. Acosta tiene la particularidad de que está muy cerca de los barrios del sur, de la capital, y se está pues importando ciertos delitos, que inclusive hasta homicidios se han presentado en este cantón, y que pues los responsables son personas ajenas a la comunidad. ¿Cómo se puede trabajar o cómo el ministerio está trabajando en este tema de la importación de delitos, que lo podríamos llamar de una manera?
Bueno, eso es un problema que tenemos debido a la expansión natural de los pueblos, ¿no? Ya no podemos hablar de un Costa Rica hace 30 años donde se demarcaba perfectamente la capital, estaba también demarcado Cartago, Heredia, Alajuela. Ahora usted ve que hablamos del GAN, del gran área metropolitana, el componente de Alajuela, Heredia, Cartago, porque ya se comunicaron. Y de igual forma pues sigue dándose ese proceso a los lugares rurales y esto significa que va acompañado pues de todas estas modalidades delictivas. Bueno, aquí el tema es claro, debemos de tener una visión más abierta en lo que es la seguridad de este país. He venido hablando también de tener más cantidad de policías. No podemos seguir manteniendo este país con 13.500 policías que una vez integrados en roles, pues lo que se está generando en el país, en el cuido, estaremos hablando de unos 1.000 policías para todo Costa Rica. Esto no es posible, y lo he venido diciendo. Costa Rica requiere un componente de seguridad importante. Invertir en seguridad es lo que este país requiere. Y la contratación de 1.500 policías es apenas la punta de la contratación. Costa Rica requiere tener 18.000 policías para equipararse con la cantidad de gente que vive en este país. De 5 millones de personas debemos de hablar de aproximadamente unos 18 a 19.000 policías contratados para que le dé la seguridad. Un negativo de 9.000. Tendríamos casi 15, exactamente. Don Gustavo, bueno, acá específicamente en Tarrazú, la municipalidad junto con Copesantos, esta cooperativa, están trabajando un proyecto de cámaras de vigilancia en el distrito de San Marcos. La intención de este proyecto, la municipalidad ha realizado bastantes gestiones ante el Ministerio de Seguridad para que ellos sean los que monitoreen estas cámaras. No sé si tiene conocimiento del convenio y si me puede conversar en qué estado se encuentra este convenio, que vendría pues a ayudar drásticamente, ¿verdad? Estaríamos vigilando 24/7 ciertos puntos del centro de San Marcos de Tarrazú. Sí, ese es un gran tema. He hablado de que la visión que deben de tener los gobiernos locales debe ser una visión más amplia. Ya no deben de ubicar sus objetivos únicamente en el crecimiento económico o en el crecimiento estructural. Paralelo a esto debe ir creciendo también la seguridad de los pueblos. Y la inversión debe ser de igual forma. Ahora que estamos con esta nueva visión y con un componente de alcaldes muy jóvenes que están interviniendo en la gestión, pues ellos ya están viendo la integración de la seguridad como parte importante en el reto que tienen que ver en su gestión. Apostar a la seguridad electrónica es una de las medidas extraordinarias que puede tomar cualquier gobierno local. Nosotros nos comprometemos a ayudarles en todo lo que son aspectos técnicos, nos comprometemos a ayudarles al monitoreo de las 24 horas. Si es posible. Claro que sí, incluso nosotros como Ministerio de Seguridad Pública estamos pensando en un gran centro en este momento y ya estamos estructurando, estamos planificando para que, si Dios lo permite, en términos de unos 6-7 meses ya tengamos el centro. Y a este centro se van a sumar todos los demás centros que tienen las municipalidades en el resto del país. Estamos trabajando con ellos, únicamente sería acoplarse, y es de San José, vamos a monitorear y lógicamente va a haber centrales en cada una de las provincias o cantones donde el monitoreo va a ser permanente y se va a dar la respuesta. Esto apenas es una parte, porque en estos días, el lunes, hemos invitado a un componente de alcaldes. Creo que andarán en unos 15 alcaldes que van para Colombia. Los hemos invitado de parte del Ministerio de Seguridad Pública para que vayan y vean la experiencia de países que han apostado a la seguridad electrónica, que es un componente importante que refuerza la seguridad física y que el progreso en seguridad ha sido notorio. Ha sido un cambio de 100 grados. Y esto exactamente, si estos cantones, si estas municipalidades están apostando a ello, van por buen camino. Don Gustavo, desde hace muchos años se ha estado hablando de mejorar la ruta al Pacífico entre Quepos y Tarrazú. Esto evidentemente traerá demasiados beneficios económicos, pero en la parte de seguridad, ¿cómo manejar este tema? ¿Cómo ir delante de esto? Porque bueno, traería bastantes repercusiones. Claro, por eso he hablado de que el progreso debe ir acompañado también del aspecto de seguridad. No debemos de pensar solo en situaciones económicas, en el crecimiento estructural, si no se invierte en la seguridad.
Por eso es importante el acompañamiento de los gobiernos locales en todo lo que es el aspecto de seguridad. Se ha separado, siempre fue o no fue tomado en cuenta por parte de los gobiernos locales, o si fue tomado en cuenta fue únicamente para que resguardara los parques o las escuelas. No, la parte de seguridad debe ser una parte fundamental en el crecimiento de cualquier pueblo. Por eso el policía, por eso el delegado, por eso el director de Fuerza Pública debe estar aquí participando de estas reuniones para que vaya paralelamente también creciendo en todo lo que tienen que ver los aspectos, que vaya proyectando también todos estos mecanismos de seguridad y vaya contribuyendo con todas estas nuevas aperturas de vías y lo que tiene que generar el progreso. Sí, pero a lo que me refiero, don Gustavo, digamos, si hay apertura a este camino, ¿habrá mayores...? Claro que va a haber mayores retos y mayores riesgos. ¿Y habrá mayores oficiales? Bueno, eso exactamente. Yo no puedo venir a mentir acá. Si se me da la posibilidad de tener más recursos, pues yo contrato más policías. Y eso no depende de mí, eso depende de la Asamblea Legislativa y depende de otro componente. Mi compromiso para el país es, entre más policías yo pueda contratar, más seguridad le doy a este país. Pero repito, eso no depende de mí. Los delitos que se estén presentando en las zonas rurales, pues, ¿cuáles son los que han detectado el Ministerio de Seguridad, los oficiales, que los están dejando pasar por alto las personas por ser más confiadas o porque no se presentan con bastante frecuencia? Bueno, principalmente en zonas rurales la gente es muy confiada debido a su entorno, ¿no? Y lo que son delitos contra la propiedad es lo fundamental. Aquí aún seguimos teniendo las puertas abiertas, aún seguimos teniendo lo habitual, los ladroncillos por ahí que andan afectando. Y no me cabe duda que el narcotráfico también está afectando también a estos pueblos. Tenemos ya consumo de droga a nivel de gente muy joven, a nivel de colegios, escuelas, y esto hay que ponerle mucha atención y hay que ponerle alto cuanto antes. Un mensaje para la ciudadanía de esta región que lo está viendo y que también yo creo que hacerle un llamado a la malicia, ¿verdad? Porque ya lo decíamos, las personas de las zonas rurales pues somos bastante confiadas. No, que cuenten que este servidor y el Ministerio de Seguridad Pública y todo el componente policial estamos a sus órdenes, estamos para servirles, estamos haciendo un esfuerzo importante para dotar de seguridad a este país. Tenemos riesgos inminentes, tenemos riesgos que están a las puertas, pero estamos haciendo lo posible para tratar de frenar y dar una contención importante. Y estamos trabajando para el bienestar de este país. Muchas gracias por el tiempo, don Gustavo. Para servirles. A ustedes también muchas gracias. Vamos a hacer aquí una pausa comercial, pero ya volvemos con más de Notivisión. Y cuando regresemos, 5 obras literarias de autores acosteños fueron presentados este fin de semana. ¿De cuáles se trata? Aquí le contamos. Muchas gracias por su compañía. Continuamos con más noticias. El pasado viernes 3 de marzo, en Tarbaca de Aserví se realizó la presentación de 5 obras literarias creadas por autores de la región. Los Antojitos de mi abuelo fue el lugar escogido por 5 escritores para presentar sus creaciones literarias. El evento tuvo como nombre Saberes y Sentires de Caraires. Creo que sí, mira, esta noche es una noche de ensueño. Cuando las personas escribimos, nunca escribimos pensando en que lo que escribimos se va a publicar, ni en que va a ser famoso o importante. Escribimos porque nos nace en el alma escribir. Pero ver un grupo de jóvenes como los que se destacaron esta noche organizando un evento de este nivel para el arte regional de Caraigres es realmente una aventura pasional. Yo me siento muy orgullosa de que hayan sido Iniciativa Juvenil la que ha llevado a este grupo de escritores a resaltar la identidad costeña a través de las obras. Los libros que se dieron a conocer en esta actividad fueron Relaticos de Agapanzo, del escritor Bernardo Retana, Por los siglos de Ana Rojas, Mis transparencias de Isabel Granados, Al trasluz de mi vida de Giselle Rivera y Cruz de Encino de Heberto Momi. El libro titulado Por los siglos de la escritora Ana Rojas nos habla de una tradicional frase que utilizan los acosteños. Se trata de aquella que dice, por los siglos de los siglos, amén. Además de la historia de Acosta antes de convertirse en cantón. Es una mezcla de historia, tiene relato y también genealogía. Porque
tiene mucha información sobre los pioneros que abrieron brecha en Acosta, que lograron romper este tampón montañoso de Tarbaca. Y algo que no sabíamos, se logró conjuntar varias circunstancias y saber que, quién es el donante de donde está el estricto centro de Acosta, que fue don Isidoro Mora y doña Telésfora Carbonero. La actividad contó con la participación de una cantautora de la zona, Mónica Morales, la cual interpretó varias de las poesías de Isabel Granados, plasmadas en música. Además, una de las sorpresas que deleitó al público fue la participación del maestro Humberto González, galardonado con el premio Mauro Fernández. Abajo sobre mi pueblo se posa una nube blanca, como de la niña su alma. En esta presentación también se contó con la presencia del director ejecutivo del Consejo Nacional de Producción, don Carlos Monge. Tras años de solicitar ayuda para la intervención del camino que lleva a su casa, don Nelo Calvo, un adulto mayor vecino de León Cortés, ve cómo un sueño se hace realidad por los trabajos que hicieron en este camino. Más de 20 años han pasado desde la primera vez que don Víctor Manuel Calvo, conocido como Nelo, solicitó ayuda para el camino que da acceso a su vivienda. Los peros fueron muchos cuando recibía respuesta. Según cuenta, muy pocas veces fue atendido. Inicialmente, el mayor problema fue que el camino no era municipal. Los otros vecinos no ayudaban para las gestiones ante las autoridades para declararlo como tal. Pero don Nelo no perdió la esperanza y volvió a hacer un intento más, topando con la suerte de que esta vez sí iba a ser escuchado. Ese asuntito que intervenimos sábado pasado, es don Nelo Calvo y doña Berta Rojas. Son un par de adultos mayores que ya necesitan un camino adecuado para poder caminar, para poderse trasladar. Don Nelo tiene años de estar en esta cuestión. Hace mucho tiempo me ha enviado una nota y sin poder. Entonces, yo le agradezco, quiero de manera muy particular en el día de hoy agradecerle a Luis Diego Picado, el ingeniero, a la unidad técnica, que entienden las cosas y que también llevan el asunto social por dentro. Y sin poder hacer nada, yo luchaba a ver cómo me ayudaban los vecinos, pero me decían que sí, pero nunca llegó ese sí. Hasta que yo hice la diligencia de poder ir, porque no podía. Algunas veces fui ahí a la municipalidad a ver si me ayudaban, por cierto, con esta alcantarilla, que esto es un dolor de cabeza grande cuando llueve, porque viene agua de acá. Y viene agua de acá, y aquí se forma un río, ¿ve? Y ahí, cuando eso era el otro alcalde, y me decían que no, que para aquí no había alcantarilla, no había ripio, no había nada, ¿ve? Pero ahora, gracias a Dios, agradezco, porque es mucho lo... Es un regalo muy grande. La Municipalidad de León Cortés declaró primero parte del camino como municipal y posteriormente, el sábado tras anterior, intervino con toda su maquinaria al camino, dejándolo apto hasta para vehículos pequeños. Nos dispusimos entre todos, igual que el Consejo Municipal, y declaramos municipal el sector hasta la casa de Don Nelo. Yo soy de los que creo que lo poquito que hay en un gobierno local es para los que habitan en un pueblo y sin distingos de raza, religión, credo, política. Lo poco que haya en una municipalidad hay que repartirlo de la mejor manera. Y sufrimos mucho, pero ahora viene esta suerte, cuando menos lo esperamos, porque yo pensé que me iban a hacer una ayudita, un ripecito ahí, pero menos así y menos caro en municipalidad. Ve, esa es la dicha más grande que tengo. Según cuenta don Nelo, la situación del camino era deplorable. Incluso en varias ocasiones hubo accidentes. Y ahora en octubre, que cuando estaban esos que apiaron los árboles estos, ¿verdad? Eso se puso porque era un barrial de allí a la vueltica para acá. Que ahí
Hey, venía la señora de ahí con una chiquita de brazos, ¿verdad? Y no se va cayendo. Y venía una nieta mía, que nosotros la vemos como hija, y se va a pararla, y también se caen las dos. Y las dos con chiquitas, con los chiquitos. Viera que como llegó el chiquito mío, el nieto mío aquí a la casa, llorando, atacado, ¿verdad? Y de ver la otra señora con el otro chiquito, porque él era ella y chiquito de meses. Don Nelo, de 83 años, vive con su esposa, doña Berta Rojas, de 85. Ambos están muy satisfechos y felices con este trabajo. Cuenta que es como ver un sueño hecho realidad y los emociona porque ya hasta las ambulancias y los taxis pueden entrar hasta la puerta de su casa. Así llegamos al final de esta edición de Notivisión, agradeciéndole su compañía. Así es, pero no sin antes recordarle la repetición de esta edición a partir del martes a las 8 de la noche y el próximo domingo a las 6 de la tarde. Más bien, el martes a las 10 de la noche. Así es, Beatriz. Bueno, hasta aquí llegamos con la información. Recuerde los avances de Notivisión los miércoles y los viernes a las 7 de la noche. Muy buenas noches, gracias por su compañía. Buenas noches.